estúpida de ser la última en enterarme. Es que jamás me pasó por la cabeza que Octavio... ¿Qué? Tenía un amante, ¿vale? No, mamá, ya hablamos de esto. Mi papá no tenía un amante, mi papá te amaba. Esto es otra cosa. ¿Otra cosa? ¿De qué hablas? ¿Ves lo que hacen las revistas para vender? Tu papá jamás estuvo involucrado con narcotraficantes, por Dios. Yo sé que es una estupidez, pero ¿por qué una revista va a poner esto de mi papá? Por vender, ya te dije. Mamá, es que... Es que nada. ¿Quedó claro? Quedó claro. Ahora sí me pusiste a parir chayotes. Tú de paparazzi te mueres de hambre. No más. ¿Qué lejos la tomaste esta? Esto no me permite ninguna pista. ¿A qué tipo de pista se refiere, padrino? Cuando Adelaida era muy niña, uno de los perros de Isidoro la mordió. El cachete. Después lo mandó a matar. Y la niña lloraba más por el perro que por su cicatriz. Pues ya pasaron muchos años. Lo mismo, hasta se borró la cicatriz. No, no. Esas cicatrices siempre se quedan. Por más cirugías que le hicieron, no. No se le pudo borrar. Bueno, pues va a haber que acercarnos a las leyes, ¿no? Sí, sí, tú. Tú ve con la veterinaria y tú ve con la psicóloga. Esto tenía que haber sido desde ayer. ¿Eh? Hecho. Mañana en la mañana, padrino. Rosaura. La verdad es que tienes una belleza especial, ¿eh? Cada que te veo, me acuerdo de un poema erótico. ¿Quieres que te lo diga? A ver, échaselo. Mira, es un poeta francés. Espérame. Hola. Ya se me había hecho raro que no me llamaras antes. No, si te tenemos súper presente, claro. Sí, sí, claro. Ya sabemos que gracias a ti pudimos despachar al joyero y claro que te vamos a pagar. Estás hablando con gente decente, gente honrada. Mira, ya estuvo. Yo no tengo la lana. La única persona que puede disponer de ese dinero es el jefe de jefes, pero él está un poquito ocupado. Voy a dar un consejo de amigos. Vas a respirar profundamente. Te vas a llenar de muchísima paciencia. No. Te vas a esperar a que yo te hable. Cuando tenga noticias, te hablo. Nada más que te voy a pedir una cosa. Tú no te atrevas a volver a marcarme, ¿entendiste? Vicky. Le dices a la güera que ahorita que acabe, que suba. Ok. Hola, ¿me estaba buscando? Mucho gusto. Mucho gusto. Mira, lo que pasa es que es el cumpleaños de mi novia y me gustaría regalarle un perrito, pero pues no me decido. Ya, ok, ¿alguna raza en especial? A mí me encantaría un pitbull, pero me han dicho que es una raza muy agresiva, ¿no?
Sí, hay razas mucho más cariñosas. Aunque realmente lo que define el carácter de un perro es la manera en que lo educas. Sí. Se tiene esta idea de que es... Pero lo que pasa es que tienes algo... ¿Tengo algo? Sí. ¿Aquí? No, no sé. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Ya? Sí. Bueno, no sé si quieras pasar a verlos. Ya viniste hasta acá. Tal vez puedes venir a verlos. Ok. ¿Sí? Sí. No me lo tomes a mal. Pero, Chente, en serio, ¿de qué quieres que le hable una psicóloga a un grupo de futuros periodistas? No, de cómo manejar la presión, por ejemplo. Ay, amigo, por favor. Se te está acabando el semestre y tú quieres rellenarlo ahí con algo. Y no sabes ni con qué, entonces... ¿Qué haces aquí? ¿No te bastó escribir el artículo de mi papá? Encima está sacando la información a mi psicóloga. A ver, Valentina. Yo me retiro. Gracias por el café. De nada. Chao. Siéntate. Oye, Valentina, tienes que aprender a controlar tus impulsos, ¿eh? No te puedes dejar dominar por la ira, ¿sí? Mi amigo me traicionó. Escribió un artículo que me hizo pedazos a mí y a mi mamá, que es todavía peor. Así que Vicente era tu amigo. O eso decía. Muy bien, y si era tu amigo, entonces tú deberías conocerlo muy bien, ¿o no? O sea, ¿no te ha pasado ni siquiera por la cabeza imaginar que Vicente no tenía de otra más que escribir ese artículo? No te estoy siguiendo. Que de no haberlo escrito, quizás hubiera traicionado todo en lo que él cree. Decirte que no vengas a buscarme al trabajo. Perdóname, es que yo no... Oye, necesito que me busques otras dos cajas que dejé adentro, por favor. Gracias. Ahora sí te prometo que vamos a poder estar juntos. Ay, Adolfo, ¿sabes cuántas veces me has dicho eso? Contigo nada más son promesas y promesas. Esta vez es de veras. Ey, ey, créeme. Ahora sí te prometo que voy a cumplir lo que te prometí. Mira... De ahora en adelante contigo voy a ser como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Yo ya no tengo ni la edad ni el tiempo de estar esperando a nadie. No me lo tomes a mal, pero yo necesito a alguien que tenga ambiciones. Ambiciones. Tú y yo platicamos ayer. Y me dejaste muy claro que eres una mujer de principios sólidos, incapaz de negociar ciertas cosas. ¿O no es así? Sí. Pues quizás por eso eres amiga de Vicente. Porque él es como tú. Porque hay cosas innegociables que no se pueden andar ahí disimulando. Sobre todo... Si se trata de tu profesión y de decir la verdad. No, así suena a toda madre. Nada más que yo nunca le haría a un amigo algo así a sus espaldas. Digamos que lo tuvo que haber hecho. ¿Por qué no me lo dijo de frente? ¿Por qué me tuve que enterar al mismo tiempo que todo el mundo? ¿Por qué no me lo dijo? Ok. De acuerdo. Quizás no fue la mejor forma de hacerlo. Pues mira, realmente lo que a ti te tiene tan irritada y con miedo es que tu papá murió. No murió.
Lo mataron. Lo mataron. Y ahora que está muerto, te pusieron a dudar de él. Y perdón, pero Vicente no tiene nada que ver con eso. Perdona, ¿el departamento de psicología? Gracias. ¿Y eso es todo lo que me quieres decir de Vicente? No, pero seguro tú ahorita tienes a alguien que va a entrar un paciente, ¿no? Bueno, tenemos un poco de tiempo. ¿Estás segura? Porque es complicadito el asunto. Lo complicado es lo mío, ¿no? Pues es que, a ver, es guapo, es sensible, es inteligente. Te gusta. Parecemos un poquito. Vale, eres mi alumna. Soy tu maestro, es tu mamá. Sí, me gusta. Pero es tan pendejamente correcto. ¿Y eso está mal? Pues es profesor de la universidad, ya sabes. Entonces me ha dejado muy claro siempre que nada que ver. Mira, yo conozco a Vicente, ¿sí? Es una buena persona, me consta. Pero estoy segura de que afuera hay otros chavos. No sé, interesantes, que te puedan gustar, convenir. Sí. Conocí a uno, pero no sé, no estoy segura. Hola, ¿está aquí la doctora Adelaida Morán? Así es. Buenas tardes. ¿Es usted su paciente? Sí. Justo tomar asiento y ya lo anuncio. Gracias. Gracias. Doctora Adelaida, llegó su paciente. Sí, doctora, muy bien, gracias. Sí, ok. Pues ahora sí ya llegó. ¿Qué pasa? Nos vemos mañana. Oye, gracias. Me está funcionando muchísimo esto. Qué bueno, de eso se trata. Gracias. ¡Ey! ¿Qué haces tú aquí? ¡Qué bien verte! ¿Vienes a recogerme? Oye, ¿pero cómo sabías que estaba aquí? ¿Me estabas persiguiendo? ¡Me estabas espiando! Ay, perdón, no los presenté. La doctora Estrella Miguel. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Doctora, ya nos vamos. Muchas gracias por todo el tiempo. Adiós. Bye, nos vemos mañana. Qué bueno que viniste por mí. ¿Y cómo te fue? Bien. Gracias. Buenas tardes. Hola. ¿Sabes que tráete un trapito? Que aquí está medio empañado. Y también limpiaste la... Hola, Jacinto. ¿Cómo estás? Oye... sé que Valentina habló contigo todo el problema que se está cometiendo de las injurias con Octavio. Yo quiero hablar contigo del tema. Mira, a mí en lo personal... Bueno, solo vine a recoger unas cosas. Permíteme. Cárdenas Joyeros, buenas tardes. ¿Podrías saber la razón? No, no, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Buenas tardes. El señor Ocampo acaba de cancelar la compra de una gargantilla. De eso precisamente quiero hablar contigo. En todas las joyerías están haciendo cancelaciones de pedidos. ¿Por qué? Pues seguramente por el desplegado de la revista, Ivonne. Digo, la gente no quiere tener nexos con una empresa que tiene vínculos con la... Con la mafia, quieres decir. Octavio nunca tuvo vínculos con la mafia. Y la gente tiene que saber que este es un negocio decente. Ivonne, yo lo sé. Pero si la gente... ¿Pero qué? Igual... Tenemos que dar la cara y tenemos que seguir trabajando como cuando Octavio estaba vivo. Sí, pero eso es una mentira. Vamos a hacer un cóctel. ¿Qué? Vamos a hacer un cóctel y vamos a invitar a los mejores clientes. Ellos van a regresar, van a ver que todo está funcionando exactamente igual que antes. A ver, Ivonne, la joyería no está para hacer cócteles, ¿sabes?
¿Cuáles son los tus números? Hay pérdidas. Carlitos. Sí, ¿cómo estás? Ese señor Cárdenas ocultaba algo y lo sabía hacer muy bien. O no estaba ocultando nada. No. Ahí hay algo, se lo digo, Vargas. Pero por el momento no tengo nada que me pueda servir de pretexto para hurgar en joyerías Cárdenas. ¿No crees que tal vez Pulso Cotidiano habló de Cárdenas apresuradamente? Varguitas, si usted no cree en los periódicos, no lo culpo. Pero al menos en esto tenga fe en mi olfato. Yo no me equivoco en estas cosas. Los números de las cuentas están bien, todo en orden. Pero la especialidad de Cárdenas no era el dinero, sino las joyas. Y si el individuo andaba metido en algo ilegal, ¿no cree que pudo haber echado mano de su preciosa mercancía? Pues puede ser. Si yo fuera malo, eso haría. Si mi instinto no me falla, yo sé quién puede saber al fin. Pasarle, Castillo. Gracias. Ponte cómodo. ¿Quieres algo de tomar? ¿Una cerveza? Pues sí me la tomaría, pero estoy en turno, poeta. Así que un café sin azúcar, por favor. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo vas con Diente de Oro? Mal. ¿Sabes lo difícil que es encontrar el Diente de Oro en este país? ¿En este país donde los narcos le imponen su sentido de la moda a todos los demás delincuentes? Muy, pero muy difícil. Sí, está difícil. Y más cuando lo único que tengo para trabajar es una descripción. Así me puedo llevar toda la vida para encontrarlo. ¿Estás seguro? Seguro, chief. Esa morra tiene la cara limpia y está bonita. Ninguna cicatriz. ¿Tú, Miki? La psicóloga tiene alguna marca. Es que imagínate mi sueño. Ni siquiera he pensado en casarme. No sé por qué soñé eso. Ahora, es bastante aterrador ya para mí un vestido de mujer. Como para que encima esté bañado en sangre. Puede ser que lo de la sangre tenga que ver con lo de mi papá. O igual hizo una premonición. Igual ya me estoy volviendo bruja. O igual, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo cualquier cosa. Mira, yo creo que los sueños representan diferentes cosas de acuerdo a la historia de cada persona. ¿Tú qué conoces mi historia? ¿Por qué no me dices qué quiere decir el sueño? Pues el blanco representa la bondad y la sangre los problemas. No, pues muy alentador, doctora. Gracias. ¿Es la hija del cabrón que mandó matar a Octavio Cárdenas? ¿Sí o no? Pues, padrino, esta Adelaida sí tiene una cicatriz en la cara. ¿Por qué te tardaste tanto en decírmelo? ¿Lo que te da remordimientos? ¿Mandar matar a esa pinche chamaca? Es la hija del cabrón que me metió a la cárcel. Claro que no, padrino. Ya nos estamos tardando en bajar a la doctora. Pues, ¿de qué estoy hablando? Pero a mí más bien me parece que en tu caso, pues el blanco representa la nobleza, la bondad, la inocencia. Y la sangre, la pasión, ¿no? Más bien puede ser un dilema sentimental. Ándale, eso sí me suena. Es más por ahí. Pues sí, me parece que, no sé, te quedaste muy... muy obsesionada con todo lo que platicamos ayer. Y hasta lo soñaste, ¿no? Sí, sí. Me quedé así, ¡wow!, pensando nada más en eso y le daba vueltas y vueltas y vueltas. Y luego pensé, si hago de estos dos güeyes, hago un güey, sería el güey perfecto. Con Vicente me siento muy tranquila. ¿Y con Miguel? Con Miguel no, con Miguel justo todo lo contrario. Me hace sentir insegura. Pero me gusta, es un perro, me gusta, desgraciado. Ok, si esos son los pros, ¿cuáles son los contras? A ver, Vicente está prohibido. Y con Miguel tengo el camino despejado.
Mira, yo no te puedo decir con cuál de los dos te puedes quedar o te debes de quedar, pero ¿por qué no piensas cuál te genera menos conflicto, ¿no? Y puedes llegar a tener menos problemas. Hay que mandar un mensaje contundente. Que sepan los de la hermandad a quién andan jodiendo. ¿Por qué no lo hacemos como siempre? Porque perderíamos el factor sorpresa y la capacidad de producir terror. Pero si no llamamos la atención, tanto escándalo nos va a poner en la mira. Perdón, ¿pero qué no nos tienen en la mira, padrino? Las autoridades ya están detrás de usted. La hermandad anda un paso adelante nuestro. El madrazo tiene que ser ahorita. No tenemos nada que perder. Tenemos que meternos en su cabeza, causarles terror y destruirlos. ¿Y qué propones? Innovación e importación. Lo mismo que hacía la ETA, el IRA, la guerrilla colombiana. Tenemos que poner al narco de este país a la moda. Bombas Lapa. ¿Y de dónde las vamos a sacar? En Israel ya las utilizaban. ¿El israelí? Solo tendría que hacer una llamada. Avi, ¿cómo estás, mi hermano? No, sí, el negocio de la joyería se cayó, pero podemos arreglarnos de otra manera. ¿Qué? ¿Cómo? No. Hemos sido tus clientes durante mucho tiempo, Avi. Está bien. Tú lo dices. Adiós. Ya no contamos con ese hijo de la chingada. Que tiene un contrato de exclusividad con otro cliente. La hermandad. ¿Quién más? Isidoro se está armando. No podemos quedarnos sin proveedor. Urge que encontremos a otro. ¿Te agarras? Yo me encargo. Pásame la cebolla. Y bueno, pues ya me tengo que ir. Tengo una clase y voy a ir tardísimo. ¿Vas a hacer tu cita? Sí, cada que vengo me quito como 10 kilos mentales de encima, doctora. Qué bueno, muy bien. Adelante. Oh, oh. Doctora, trajeron este paquete para usted. Ah, ¿para mí? Así es, doctora. Gracias. Un placer, con permiso. Sí. Qué regalote. ¿Te vas a casar? Sí, en unos días. Qué bonito vestido, se parece al de mi sueño. No sé por qué dije eso, perdón. No. ¿Quién te lo dio? Tiene muy buen gusto. Sí, me lo regaló mi suegra. Pues tu suegra tiene muy buen gusto. Gracias. Bueno, nos vemos, Doc. Sí, te veo pronto. Gracias, ¿eh? Acepta mi regalo para poder estar contigo el día de tu boda, mija. Al menos, de corazón, tu papá. Igual que las monedas, siempre tienes dos caras. La más conveniente siempre usas como máscara. A cada situación ya le tienes solución. No sé qué tienes oculto si tienes corazón. Todos queremos ser discretos. Todos tenemos que pagar un precio. La sinceridad no es tu cualidad. Es el rey del disfraz. Siempre con dos caras para mostrar. Pero son muchísimos invitados. Vamos a necesitar a alguien que nos ayude a repartir las invitaciones. Bueno, Valentina. No, ella no sabe nada. Hasta que no esté todo perfectamente listo, le voy a decir. Aquí tenemos el material para hacer bomba Lapa. Es colocar los chips. Tiene que ir en medio de las barras. Uh-huh.
Hasta aquí todo bien. Ya ni tú mismo sabes si es verdad o es mentira. El inocente y el débil te admiran. Entre el cielo, Emilia, y la tierra no hay nada oculto. Ruega a Dios para que te den indulto. Ni tu maldita. Guárdala, por favor. Te voy a pedir un favor. Carlito te va a dar unas invitaciones y necesito que me las entregues. Y si haces bien tu trabajo, te tengo una sorpresa para el evento. Ya no sientes cuando le mientes. Voy a matar a ese güey. ¿Tú crees verdaderamente que serías capaz de matar a alguien? Maldita. A ver, Castillo, si te sientes tan chingón, ¿por qué no me has traído resultados acerca de la muerte de Octavio Cárdenas? Buenas. Valentina Cárdenas, ¿cierto? ¿La podemos ayudar en algo? Eso espero. ¿Qué tal? Hola. Vengo a traerles la foto del que creo que mató a mi papá. ¿Por qué cambió de opinión? Que a mí de nada me sirve tener esa foto guardada y llenarme de odio cada que la veo. ¿Ustedes? ¿Me entienden? Claro, claro que sí. Confío en nosotros, señorita. Gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día. ¿Están haciendo el trabajo, Castillo? ¿Eh? ¿Se te apareció la Virgen, padre? Ya no tienes excusas para no dar resultados. A trabajar. Usted está listo para volar lo que sea. Dale, pues. Está muy bonito. ¿Se lo vas a poner en la boda? No puedo. ¿Por qué no? Pues porque los papás de Nando ya me habían regalado uno también muy bonito. Y pues más sobrio, más a mi estilo. Y bueno, no quisiera hacerles una grosería. ¿Y prefieres hacérmela a mí? No voy a insistir. No quieres que vaya a tu boda. No quieres nada de mí para tu boda. No entiendo. Papá, tú ya sabes cuál es la condición para que tú y yo podamos estar cerca. Deja de hacer lo que haces. Mi amorcito, lo único que te pido es que me digas dónde va a ser la ceremonia. Me gustaría verte aunque sea de lejos. Te prometo que nadie se va a dar cuenta. Papi, a mí me duele mucho todo esto. En el fondo, yo quisiera que estuviera cerca, pero no se puede. Pero mira, aunque tú no estés conmigo ese día, yo te juro. ¡Mija! ¡Adelaida! ¡Adelaida! ¡Hija! ¡Hija! ¡Flaco! ¡Háblale a Salomón! Nuestro adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación,
nos da el consuelo de la esperanza. Vendrá un día que nos alegremos de nuevo con la presencia en el reino de Cristo, donde el amor, que todo lo vence, superará a la misma muerte. Maldito Elías, no se saldrá con la suya. Y esto no se lo voy a perdonar. No voy a estar tranquilo hasta que no acabe con la gente de la cordillera. Si quieren guerra, guerra van a tener. Y no se la van a acabar. Salomón, quiero que aniquiles a toda la gente ligada con el cártel de la cordillera. ¿Me oíste? ¡Con toda! Claro que sí, patrón. Permiso. Concédele el regalo del descanso eterno a nuestra hermana Adelaida y fortaleza a los suyos. Salud. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestra hermana y de todos los que han muerto en Cristo. No temas, hermano. Cristo murió por ti y en su resurrección fuiste salvado. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos en tu cuerpo nos lo recordará. Perdóname, Dios mío, que brilla para Adelaida la luz perpetua. Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Perpetua. Amén. Authorities have noticed a considerable increase on the sales of jewelry in black markets, especially a lot of piece of jewelry. Gómez, tradúcele. No te me hagas el gringo, no entiendo nada. Autoridades de Israel han encontrado un aumento de ventas de joyas en el mercado negro. Y que especialmente este tipo de joyas contienen materiales típicos de este país. Ok. Ópalo de fuego, ámbar, ónix. Y que no tienen la menor idea de cómo les han metido este material. ¿Algo más? Bla, 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 bla. Atentamente, Interpol Israelí. Aquí vienen unas fotos de la mercancía incautada. Vamos a tener que conseguir un experto en orfebrería. Varguitas, tenemos que hacer un análisis bien minucioso entre estas fotos y las joyas del señor Cárdenas. Por favor,
imprímete unas fotos de esas que publicita en su web el señor Cárdenas. Esto se va a poner bien bueno. Que alguien le haya hecho algo tan... despiadado. ¿Cómo puede ser? Si es inocente, ¿quién haría algo así? Pues en este país hay muchos miserables capaces de hacer cosas terribles. Pero lo que no entiendo es por qué Adelaida. Ella era una académica, una mujer joven dedicada a su trabajo. Esto tuvo que haber sido un error, la confundieron con alguien más. Como lo de mi papá. Oye, ¿tú sabes quién es el señor del sombrero? Supongo que es alguien cercano a la familia. Aunque se me hizo conocido. Ay, Vicente, no empieces, ¿eh? Si vas a escribir algo, mejor investiga primero antes de que le arruines la reputación a alguien más. Nos vemos. Ya se nos está haciendo costumbre encontrarnos cada vez que hay muertitos en la ciudad. Sí, es, poeta. Mis muchachos y yo llevamos trabajando toda la noche levantando cuerpitos. ¿Pues cuántos van? Más de 8. La guerra entre los carteles ya empezó. Ya no tengo la menor duda. Lo que me hace falta saber es quién empezó todo esto, poeta. ¿Por qué será? ¿Por vendetas o luchas del territorio? O ¿las rutas? ¿Qué pedo? No sé. Lo que sí sé es que las muertes es de ambos lados. A todos los muertitos los mataron de forma distinta, pero todos tenían este mensaje con ellos. Yo siento que los de la hermandad se están desquitando machín con los de la cordillera. Supongamos que los de la hermandad comenzaron cuando mataron a Octavio Cárdenas. Luego los de la cordillera tuvieron que haber hecho una chingadera muy fuerte para que los de la hermandad reaccionaran de esta forma. La gente de Elías Vázquez los hizo enfurecer. Sí, poeta, pero ¿cuál es esa chingadera? Ah, pues no sé. Pues a mí hay muchas cosas que no me cuadran. ¿Dónde se ligan tantos muertitos en menos de 24 horas? Y el coche bombó una psicóloga. ¿Usted cree que están relacionados? Pero nunca habíamos tenido un ataque en el que tantos transeúntes salieran heridos por matar a una mujer inocente. No. Ni el blindaje del coche la pudo salvar, pobrecita. ¿El coche estaba blindado? Así es. Pero una bomba de esa magnitud se lleva entre las patas cualquier tipo de blindaje. La eficacia de Pulso Cotidiano me tiene sorprendido. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen, Castillo, para llegar al lugar de los hechos antes que sus otros compañeros de la prensa? Con permiso. Voy a pasar. Hasta luego. Si vas a levantar tus notitas, nada más no me contamines la escena. Ya sabes, mi niño. Gracias por el café, poeta. Mire, capitán. Esto estaba con una de las víctimas. ¿La conoce? Hay que investigar quién es esta mujer. ¿Qué más? ¿Vamos a la estación? Sí, todo para 50 personas. Ya tiene la dirección. Aquí los espero. Gracias. ¿Hiciste la cita? Sí. A las 2:30 vienen a maquillarnos. No se preocupe, aquí espero. Oye, ¿estás emocionada? Emocionada es poco, tía. Se me va a salir el corazón. Tía, es la primera vez que voy a modelar. No sabes, voy a ser la mejor de todas. Vas a ver que voy a lucir esas joyas como una top model. Con que sigas los pasos de Valentina tienes. Oye, ¿y ya sabes si ella sí va a querer desfilar? Perfecto. Muy bien, entonces aquí los espero puntualitos, por favor, ¿eh? Chao, chao. Muy bien, queridas, ¿están listas para escuchar? Tenemos 45 invitados totalmente confirmados. Qué bien haces tu trabajo, ¿eh? Miren la lista. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Ay,
Vale. No te quería decir, pero todo está perfecto ahora para poder contarte. A ver. Como no te había invitado a tu mamá, ¿vale? Bueno, estamos haciendo un súper cóctel para reposicionar las joyerías. Y ya está todo listo, los canapés, las bebidas, la nueva línea. Y lo mejor de todo, prima, es que como las modelos oficiales renunciaron por los rumores, tú y yo vamos a ser quien porten las joyas. ¿Qué tal? ¿No pensaste que después de lo que ha pasado, lo último que quiero es modelar joyas? Es por una buena causa. Sí, mamá, pero antes de comprometerme en tus asuntos, me tienes que pedir permiso. Valentina, cálmate. Cállate, Carlitos, perdón, pero estoy harta que todo el mundo en esta casa intente tapar el sol con un dedo. ¿Cómo pueden estar pensando en desfiles y en joyas después de todo lo que ha pasado? Primero mataron a mi papá, después a mi psicóloga. Tú y yo estamos en boca de todo el mundo. Eso es lo que está pasando. Si ustedes no entienden, yo sí. Así que les pido, por favor, que no me metan en sus estupideces. Patrón, ya estamos listos. ¿Las motos y los coches? Está allá afuera. Elías debe tener una foto como esta, una copia. Así es que ha de estar nervioso. Con los calzones abajo. Hay que aprovecharnos. Seguro. Aquí me ven. Te esperan. Vamos. Vale, vamos. ¿Hay más fotos? No, señor. La única amenaza directa estaba en el cuerpo que encontraron. Por eso vine inmediatamente a advertirles. ¿No le estarán mandando algún tipo de mensaje, don Elías? ¡Isidoro no se va a meter con Amalia! ¿Qué pasa con el rosedal? No entra la llamada. ¡Puma! ¡Adelante, me copian! ¿Sabes qué es lo que más me molesta? ¡Sabes qué es lo que más me molesta! Ni siquiera sabemos cuándo plantaron esas fotografías. Pues su muchacho ya tenía varias horas de muerto, don Elías. Puma, adelante, me copian. Puma, adelante, me copian, chica de madre. ¡Respondan!